Para que Obradoiro logre o triunfo, será importante que Toni McGrath continúe pletórico no xogo e nas asistencias. Tras a última xornada, o base converteuse no xogador con máis asistencias da ACB. It means that we have players that score good. No, I mean, I think that, you know, the Adams making a lot of shots, that helps a lot. And I think it doesn't really mean that much. You know, what matters is it was winning a game. So, you know, hopefully I can continue to, you know, get our guys in positions to score. But most important is winning. E Moncho Fernández confía na recuperación do seu mellor xogador. Adam Baczynski mancouse nun nocello e dous días e desde aquela non puido adestrarse. Non dispor do máximo anotador da Liga, si sería todo un contratempo pro Obradoiro. Moncho ten fe en que Baczynski poida recuperarse a tempo. Ele sempre ten un estado de ánimo para estar. Imos a ver se é capaz de adestrar algo estes días, non? Porque chega sen adestrar, sí que non sería bo para él. E se é capaz de adestrarse a mañán ou botarnos unha man, bueno, vai a estar e non estará ao 100%, pero seguro que vai a estar un bonito. Alec Brown semella que superou os problemas nas súas costas, velaí o teñen. O polaco Adam Baczynski case non se adestrou polo problema no nocello, pero Moncho Fernández poderá contar con él. Que xa está case o 100% de Juanjo Triguero, que analizaba así o Iberostar Tenerife. Un equipo muy, muy rápido, todos sus jugadores exteriores botan el balón y quieren jugar uno contra uno en carrera. Parando eso tendremos mucho ganado, intentar ganar el rebote, ¿no? Pues es algo que nos está costando. Iberostar Tenerife, un equipo do que Moncho Fernández destaca sus variantes defensivas. Tendremos que saber que seguro nos aparecerá su defensa de cambios, en los bloqueos, la mixta con Baczynski, como nos hizo ya el año pasado, nos hizo hace dos años con Benduar y Corbacho. Eso siempre nos toca, ¿no? Pues sí, tendremos que ser capaces de leer todas esas situaciones, ¿no? El Iberostar Tenerife, que cuenta con la consabida baja de Saúl Blanco por lesión, competirá con un conjunto que es el tercero en triples de la ACB con un 39% de acierto y con la sexta mejor defensa de la categoría. Si hay algo que también he aprendido en estas semanas que llevo en el Canarias es que tenemos que ser un equipo vivo y vibrante en ataque, ¿no? Entonces, bueno, si ellos juegan con jugadores grandes, nosotros también tendrán dificultades para defender a nuestros jugadores pequeños. La duda de los gallegos es si podrá jugar Baczynski, el mejor anotador de la liga, que ha tenido algunas dificultades físicas. Ante el fortín del Obradoiro en casa, los de Vidorreta buscarán estrategias para plantar cara. El juego de equipo nos puede ayudar mucho, el pasarnos el balón ante una defensa de cambios, de zonas, de defensas agresivas, pues van variando mucho según les vaya el partido. Y bueno, nosotros tenemos que tener acierto, lógicamente, y mucha confianza en nosotros. Los aurinegros se encontrarán con su excompañero Chagoy. En la pasada temporada, el Iberostar Tenerife ganó en el Fontes Dosar a los gallegos por 63-82. Yeah.